Buenos días a todos. Yo soy Alejandro Pareja. Soy especialista senior en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero darles la bienvenida a este evento que organiza la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco, junto con la representación de Uruguay. La División Innovación para Servir al Ciudadano es el área del banco que se enfoca en la mejora de la administración pública desde una mirada transversal, procurando contribuir a que nuestros gobiernos, nuestros estados, sean cada vez más eficientes, más efectivos y más transparentes. Les comento cómo se va a desarrollar este webinar. Primeramente, va a hacer uso de la palabra y nos va a hacer una apertura el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, Matías Bendersky. Matías está en su puesto desde marzo de este año, supervisando toda la programación del banco y el diálogo técnico con el país. Seguidamente, vamos a pasar a la presentación central de este webinar. La misma será realizada por un equipo de la Agencia de Gobierno Electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay, AGESIC. Este equipo de presentadores está integrado por Karime Ruibal, que es la directora de Servicios Digitales y del Programa Trámites en Línea de AGESIC, Franco Pisano, que es el gerente de gestión y diseño del cambio en AGESIC, Nicolás Bianchi, que es el gerente de División Calidad Servicios Digitales en AGESIC también, integrante del equipo de mejora de trámites en línea, y Patricia Totorica, que trabaja en el equipo de gestión y diseño del cambio de AGESIC, integrante también del equipo de trámites en línea. Una vez que finalice la presentación de AGESIC, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. En este webinar no vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas verbalmente por micrófono, sino que las tendremos que hacer por escrito. Las pueden ir formulando a medida que AGESIC va presentando. Y les pedimos sí que, si pueden, no, se identifiquen, nos digan de qué país son, de qué organización, y si corresponde, a quién va dirigida la pregunta. Digo, si no va nadie en particular, eso no lo ponemos, ¿no? Entonces, sin más dilación, le paso la palabra a Matías para que nos haga una apertura del evento. Muchísimas gracias y nuevamente, bienvenidos a este webinar de Simplificando Vidas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Un saludo a todos los presentes, que veo que son más de 100 por ahora, y continúo el conteo, que nos acompañan desde toda la región. Es realmente un honor dar inicio a este webinar, el primero de una serie de varios que están organizadas por el banco y dedicadas a un tema que para nosotros es importantísimo, que es, y para el desempeño del sector público es importantísimo, que es la gestión de la calidad de los proveedores de servicios públicos. La gestión de la calidad, que apunta básicamente a dos objetivos, ¿no? Al tema de mejorar y hacer mayor eficiencia, y al tema de optimización de la satisfacción de los usuarios. Esta serie de webinars, la verdad que se concibió desde la iniciativa de Simplificando Vidas, que el banco viene desarrollando con mucho éxito desde el 2015 y con la cual procuramos contribuir a la mejora de la prestación de los servicios públicos en los países del banco, en los 26 países en donde el banco tiene prestatarios, por medio y principalmente de las mediciones de niveles de gestión de la calidad y satisfacción. Llevamos ya dos mediciones, una en 2015 y otra en 2018, cuyos reportes están disponibles en nuestro sitio web para quien quiera visitarlos. Y estas mediciones permiten identificar dónde se están aplicando las mejores prácticas, dónde se presentan los mayores desafíos y qué es lo que los ciudadanos valoran más y cuáles son las acciones, entre ellas,
que habría que emprender para lograr mejoras si se necesitasen, que siempre se necesitan. AGESIC ha desempeñado un rol clave en Simplificando Vidas como punto focal para Uruguay, contribuyendo al diseño de su propia metodología y participando en las dos mediciones anteriores, facilitando el levantamiento de los datos con los organismos responsables de cada servicio evaluado. Así que desde ya, muchísimas gracias. El BID tiene una larga y continuada historia de colaboración con AGESIC, como muchos de ustedes conocen aquí en Uruguay, pero también queremos ampliarlo al resto de la región. Y los inicios de esa relación se remontan al 2007, precisamente cuando AGESIC comenzaba a dar sus primeros pasos. Para el banco es realmente un verdadero honor haber acompañado todo este proceso exitoso, que está cumpliendo ya 13 años, y que ubica de alguna manera a Uruguay como el país de la región de más avanzado en gobierno digital. Esto no lo decimos solamente nosotros, sino que lo dice el ranking de Naciones Unidas. Un proceso que incluye proyectos tremendamente innovadores como los de salud digital, ciberseguridad, trámites en el 100% en línea. Varios ejemplos tenemos con AGESIC de éxito. Por si a alguien le queda alguna duda de que la digitalización, no solo de la administración pública, sino de nuestra vida cotidiana, diaria, era necesaria, llegó el COVID. Y el COVID nos lo dejó mucho más claro todavía. Ahora bien, la digitalización per se es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay que dar por sentado, ni mucho menos, que lo digital es de por sí de buena calidad. Que está de acuerdo a las necesidades y a las expectativas, en este caso, de los ciudadanos. Es por ello que para diseñar servicios públicos de calidad, creemos nosotros en el banco, y en esto seguramente nos acompaña AGESIC, que es fundamental conocer a los usuarios, cómo experimentan sus interacciones con el Estado, ponerlos en el centro de los modelos de prestación de servicios. Y de esto se trata el webinar de hoy. No quiero robarle más tiempo, la verdad. Quería dar lugar a los protagonistas, que es AGESIC en este caso, y los colegas que nos acompañan y que describió Alejandro. Creo que este es un tema que debería estar mucho más presente en las agendas públicas, creemos, y ojalá que estos webinars terminen siendo algo más que eso, más que un webinar en donde algunos nos vemos las caras y otros nos escuchan, y que se formen redes de colaboración y quizás con una comunidad inclusive de conocimiento. Los dejo con ese desafío y cuenten con nosotros, con el banco en general, en toda la región, pero en Uruguay, para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Quedo expectante. Muchas gracias, Matías. Buenísimas palabras. Y entonces continuamos con el programa y adelante, colegas de AGESIC, como se dice en inglés, the floor is yours, el piso es de ustedes. Están en mute por las dudas. Buenos días para todos. Primero que nada, agradecerle al BID a habernos invitado a este primer webinar de esta serie, basada en el informe de Simplificando Vidas. Nosotros vamos a contar esta experiencia del estudio del caso de certificado migratorio, y yo voy a comenzar por contarles un poquito sobre la iniciativa Trámites en Línea. Esta iniciativa se creó en el año 2015 con el objetivo de acercar los servicios del Estado a la ciudadanía a través de las tecnologías de la información. Hablamos de ciudadanía para referirnos en forma genérica a personas físicas, a personas jurídicas, a uruguayos y extranjeros que vivan en el territorio nacional o fuera de él. Esto nos permite asegurar que todas las personas pueden relacionarse con el Estado sin importar dónde se encuentran, generando equidad en las relaciones y en las condiciones de acceso. Por supuesto que el canal presencial sigue existiendo y las personas pueden elegir así cuál es su canal de preferencia.
Sabemos que la digitalización de los servicios públicos o trámites busca simplificarle la vida a los ciudadanos y tiene beneficios asociados como reducir la concentración de servicios en la capital, el ahorro en tiempo y en dinero y el fortalecimiento de la transparencia del Estado. El programa Trámites en Línea era sin duda un megaprograma, ¿no? Teníamos, por un lado, una financiación muy importante del BID para realizarlo, un plazo de 5 años y un objetivo de digitalizar 1.600 trámites en la Administración Central. Como todo programa, no solo se refería a la digitalización de los trámites, sino que también al fortalecimiento y sostenibilidad de todo el ecosistema necesario para lograr dicho objetivo. Ahora, para lograr ese gran objetivo, lo que establecimos fueron metas intermedias que permitían ir obteniendo logros que impulsaran el avance y además nos permitía, con el aprendizaje, mejorar la forma de llevarlo adelante. No se comenzó de cero tampoco, porque el país ya había estado trabajando en digitalización y simplificación de trámites desde el año 2013, pero no se habían logrado avances importantes. Entonces, en marzo de 2015, cuando se definió esta iniciativa, se fijó una primer meta para diciembre del 2016, en la cual todos los trámites de la Administración Central debían iniciarse en línea, y eso se logró. Se fijó una meta intermedia para el 2018 de que el 50% de los trámites se pudieran realizar 100% en línea, o sea, de inicio a fin, y en ese momento logramos un 65% de la línea base, y nos queda la meta final, que es a diciembre del 2020, lograr que el 100% de los trámites se completen 100% en línea, y la buena noticia es que ya estamos en un 90%. Casi que hemos cumplido el objetivo marcado para el 2020, y esto fue un gran trabajo que realizaron los funcionarios, principalmente de los 14 ministerios que están incluidos, acompañado por AGESIC y por consultoras que dieron el músculo para realizarlo. Pero desde el día que pusimos el primer trámite 100% en línea, sabíamos que surgían nuevos desafíos. Sostenerlo realizado y mejorarlo. ¿Y por qué teníamos que mejorarlo y sostenerlo? Porque íbamos a tener los datos de uso y íbamos a tener la opinión de la ciudadanía, que era quienes los usaban. Durante estos 5 años que estamos trabajando, hemos hecho un trabajo teniendo muy presente la calidad de lo que publicamos a la ciudadanía en cuanto a seguridad, accesibilidad, usabilidad, estándares de interfaces. Pero ya que tenemos la base, queremos abordar la verdadera transformación digital. Para ello, tenemos que pasar de la expansión a la profundización. Como vimos en las metas del programa, fuimos por el 100% y no elegimos los trámites a digitalizar. En la profundización lo que queremos trabajar son aquellos trámites que tienen mayor uso o mayor criticidad, o están dirigidos a un público objetivo determinado y sabemos tienen alguna barrera para realizarlo. Tenemos que construir realidades que satisfagan las necesidades de los usuarios. Ya es muy bueno que una persona, para cubrir una necesidad, pueda hacer, por ejemplo, los 5 trámites que el Estado requiere para dicha necesidad desde su casa. Los tiene que hacer de a uno y seguramente deberá esperar el resultado de alguno para poder avanzar con otro, ya que un resultado se transforma en requisito. Cuando hablamos de la verdadera transformación digital, hablamos de simplificarle la vida al ciudadano, de interoperar entre las diferentes organizaciones públicas y, por qué no, privadas. Hacer lo que llamamos cadenas de trámite, que permitan que el ciudadano se presente ante el Estado con su necesidad y no tenga por qué saber cuáles son esos 5 trámites que la cubren, sino que el Estado inteligente y proactivo las realice en forma de cadena, simplificando requisitos e interoperando entre sistemas y organismos. En otras palabras, necesitamos mejorar la experiencia del usuario para que sea cada vez mejor y para que cada vez más personas utilicen los servicios digitales que ofrece el Estado, y este es el gran desafío que tenemos en el futuro. Ante este desafío hemos conformado un equipo multidisciplinario
en la agencia con el área de servicios digitales y la división de gestión y diseño del campo. Franco Pisano, que es gerente de dicha división, nos explicará la metodología utilizada. Adelante, Franco. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y es un gusto estar con ustedes y compartiendo nuestra experiencia en este momento. La idea es que yo les cuente el trabajo que hizo todo el grupo para conformar una metodología que realmente pueda resolver este problema que teníamos. ¿Problema o desafío? El desafío de que no alcanza con llegar, sino lo que es importante es mejorar y evolucionar. Y en tal sentido, hemos pensado en una metodología que nos pudiera permitir evolucionar y mejorar los trámites, sobre todo pensando en la experiencia de los usuarios. Y es así que nos cruzamos con un informe, el informe de Simplificando Vidas, que nos empezó a dar luz un poco a la resolución de las preguntas básicas que nos estábamos haciendo. De por qué algunos usuarios o algunos ciudadanos usaban o no usaban nuestros trámites. Nuestros trámites estaban en línea, pero algunos usaban más y otros usaban menos. Entonces, teníamos la duda de qué era lo que pasaba. ¿Por qué los ciudadanos los usaban o no los usaban? Este informe nos empezó a dar luz porque, en primer lugar, nos empezó a dar la respuesta a que la satisfacción ciudadana se conforma por las expectativas que tienen los ciudadanos sobre ese trámite y, a su vez, esas expectativas se conforman por la propia gestión de calidad que hacen los organismos y la confianza que tienen los ciudadanos en el organismo. Y aquí surgen dos visiones que tienen que ver con la gestión de calidad en los organismos y la satisfacción a los ciudadanos por parte de la ciudadanía o a quien que hace el trámite efectivamente. Y es así que el informe arroja luz también, porque en esas dos visiones, la visión interna del organismo y la visión externa del ciudadano, trabaja diferentes dimensiones y atributos que a la hora de hacer un trámite se ponen en juego para que el ciudadano las valore o las priorice y opte o no opte por este servicio público. Uno de los aprendizajes más importantes que recogemos de ese estudio es que estas dimensiones o atributos, tanto de la gestión de calidad del organismo como de la satisfacción ciudadana, no se comportan igual en todos los casos. Ni en todos los países, ni para todos los trámites, son los mismos. Caso a caso, tenemos que identificar justamente cuál es el modelo de comportamiento que queremos desarrollar o que queremos evaluar para poder mejorar la experiencia de los usuarios. Nuestro objetivo y nuestra hipótesis de trabajo es que queremos mejorar el uso y adopción de estos trámites y tenemos que investigar cuáles son los atributos de satisfacción ciudadana, qué es lo que valora el ciudadano y cuáles son esos atributos específicos de gestión de la calidad de lo que hace el organismo en la gestión de ese trámite para mejorar ese uso y adopción. Esto es una gráfica de causa-efecto. La causa son los atributos o los efectos efectivamente que va a generar esos atributos en el uso y adopción. Eso es el modelo básico de comportamiento que queremos desarrollar y que hemos empezado a poner en práctica. Para eso tenemos una metodología que ya veníamos trabajando y la hemos enriquecido con diferentes fuentes metodológicas que han ampliado nuestra mirada. Y la misma lo que pone es el foco en primer lugar en las personas y en el comportamiento de las personas. En este caso concreto, mejorar el uso y adopción de los trámites. Luego piensa en diferentes etapas, en cuatro etapas específicamente, que lo que intentan es entender el problema, cuál es el problema, empatizar, ver a qué se debe el problema, interactuando con los ciudadanos, con los usuarios, co-idear, o sea, diseñar el problema en una forma participativa, y después experimentar antes de realmente escalar y lograr que esto sea un servicio que se extienda a toda la ciudadanía. En tal sentido, nos hemos apoyado en diferentes técnicas y herramientas para hacer cada uno de estos trabajos. En primer lugar, para entender, tenemos una ventaja, recién lo acaba de decir Karime, nuestros trámites en su 90% ya están en línea, y al estar en línea dejan huellas, dejan trazas, y nosotros tenemos datos sobre su uso y sobre las consultas que hace la ciudadanía sobre los mismos. Nos hemos puesto a trabajar sobre esos datos para ver dónde está efectivamente el problema. No ir a solucionar todo, sino ir realmente al problema que genera el poco uso en algunos casos y nosotros queremos mejorarlo. Luego, con técnicas cualitativas, complementamos esa mirada cuantitativa con metodologías que inspirados en etnografía, dentro de nuestro equipo, además de analistas
estadísticos, tenemos gente especializada en Six Sigma, que es una técnica y metodología que nos ayuda mucho para entender la información. También tenemos especialistas en etnografía, tenemos una antropóloga, Patricia, que nos ha permitido acercarnos a los usuarios y sobre todo a su experiencia, y empatizar con ellos, entenderla, comprenderla, para lograr definitivamente poder contestar esa pregunta. ¿Cuáles son los atributos específicos, tanto de la satisfacción como de la gestión de la calidad, que determinan el uso y adopción por parte de los ciudadanos en cada uno de los trámites? Una vez que tenemos identificado eso, no vamos a solucionar todo el trámite. Acá recuerden que nosotros ya lo tenemos implementado. Vamos a focalizar la mejora, el rediseño del proceso de ese trámite en aspectos exclusivamente que son los que hemos identificado como los problemas. Y finalmente, también apoyados con técnicas, en este caso nos hemos apoyado mucho y hemos sido capacitados con técnicas y herramientas de lo que es la ciencia del comportamiento, la economía comportamental. Hemos trabajado con el grupo de BIT, de Behavior Insight Team, que el año pasado tuvimos una capacitación y nos han aportado muchos elementos. Trabajar con alguna de esas herramientas, por ejemplo, el experimento controlado aleatorio, que nos permiten poner en práctica las mejoras en grupos reducidos, comprobar y ajustar esas mejoras para así después escalarlo. Todo este trabajo lo complementamos y lo apoyamos con un equipo de gestión del cambio. De hecho, ese equipo de gestión del cambio es parte de todo este trabajo, que antes del proceso este que le acabo de mencionar, como durante el proceso y posterior al proceso, acompaña a los diferentes actores que son involucrados y que van a ser impactados y que son los que generan resistencia efectiva sobre estos cambios para realmente lograr que este cambio sea posible y exitoso. Pero la teoría es teoría y lo mejor es entender esto en un caso práctico, un caso que está recién en un proceso iniciado, que estamos comenzando a trabajar. Así que nos gustaría dejarlos con Nicolás Bianchi y Patricia Totorica, que son dos integrantes de ese equipo, que les van a contar la experiencia concreta y van a explicarles cómo toda esta metodología se pone en práctica. Bueno, gracias Franco. Mi nombre es Nicolás. Buenos días y gracias por participar de este evento. A continuación entonces continuaremos con la presentación junto con Patricia, con quien conformamos un equipo de trabajo en el que participamos justamente colaboradores de distintas áreas de la agencia, que nos gustaría mencionar porque nos están acompañando también en esta presentación, y son Tania, Agustín, Noelia y Jorge. Y bueno, como comentaba Franco, les comentaremos entonces cómo han sido los primeros pasos para comenzar a aplicar esta metodología que queremos llevar adelante. Hoy, como comentaba Karime, tenemos un escenario con mayor información acerca de los trámites y servicios que han sido dejados disponibles a la ciudadanía y son realizados por las distintas personas. Esos trámites, a través de herramientas desarrolladas por AGESIC, para evaluar y monitorear los mismos, gracias a eso, a través de la trazabilidad, hemos comenzado a monitorear su uso y su adopción de esos distintos servicios. Por este motivo, para comenzar el análisis de cuáles serían los trámites más interesantes en poder abordar, definimos en realidad tres dimensiones, que es un poco el objetivo para lograr llegar a identificar el trámite. Por un lado, estas dimensiones nos ayudan a identificar los principales trámites que resultan ser candidatos a ser abordados por la metodología comentada anteriormente. Por un lado, y a través de la información que pudimos obtener de la trazabilidad de los trámites, conocemos entonces cuál es la cantidad, cuál es el volumen de trámites que hace cada persona. Conocemos la demanda, la utilización, las consultas, conocemos en dónde los trámites son iniciados y cuáles son cada uno de esos pasos que lleva el trámite. Conocemos los tiempos, el tiempo de duración, y conocemos si esos trámites son abandonados o no por las personas. Por este motivo nos va a ayudar a lograr tener información para conversar con los principales involucrados, que son las personas que realizan los trámites. Por otro lado,
los trámites a ser contemplados para utilizar esta metodología deberían tener impacto en determinada población objetivo. Para poder llevar adelante la metodología, junto con representantes que sean válidos de ese público objetivo, lo que nosotros llamamos la sociedad civil organizada. Es decir, lograr identificar, más allá de que el trámite no impacte en un gran número de personas, que impacte en un número considerable, y que esas personas sientan que les cambió la relación con el Estado y le mejoró la calidad de vida, digamos, ¿no? Para realizar sus trámites. Por otra parte, entonces, también tenemos componente de género. Identificamos cuál ha sido la evolución de esos trámites en las distintas personas. Y además, también contamos con el apoyo de los organismos que han trabajado durante todo este tiempo con nosotros en el proyecto, y en este caso con el Ministerio del Interior, a quien aprovechamos para destacar en realidad y agradecer la constante participación y compromiso en el equipo de trabajo designado, y este trámite justamente pertenece al Ministerio del Interior, y en particular al área de migraciones. Por otro lado, lo que impulsa permanentemente a GESIC es la necesidad de innovar, de contemplar la participación de los usuarios, en este caso entonces con un escenario de trámites que hoy conocemos con mayor profundidad, lo que queremos lograr es tener información de mayor calidad para la toma de decisiones, para poder enfocar y direccionar los esfuerzos con mayor precisión. El caso que hemos comenzado a analizar entonces, y que va a detallar Patricia a continuación, nos va a llevar sin dudas a comenzar a analizar toda la temática y la cadena de trámites relacionadas con los migrantes, para lograr rediseñar y mejorar la experiencia de los usuarios en la utilización de estos servicios. En este caso consideramos puntualmente en el público objetivo una cierta vulnerabilidad por su condición de migrante, lo cual hace que estos trámites sean de mucha sensibilidad para la población. Así que dejo a Patricia para continuar con la presentación. Ahí. No lo logro. Sí, gracias. Pásame. Bueno, buenos días a todos y todas. Es, como ya dijeron mis compañeros, un gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que queríamos contarles es que nuestra metodología de trabajo se podría decir que empieza con estas dos preguntas. ¿Cuál es el comportamiento que quiero cambiar? ¿Cuál es el impacto a buscar? Para entender cuál es el aspecto comportamental de este proceso, tenemos que conocer, en principio, a la población objetivo con la que queremos trabajar y de qué comportamiento estamos hablando para poderlo cambiar. Y también, ¿cuál es el impacto buscado? Como les contaba Nicolás, nosotros, como equipo de trabajo, hemos definido el impacto por una cuestión que no tiene que ver con el volumen de la población que usa el trámite, sino con el impacto que tiene la mejora de este trámite en la mejora de la vida de las personas. Por eso este caso es paradigmático, porque estamos hablando de un grupo con vulnerabilidades estructurales y a las que el trámite que implica el primer contacto con el Estado receptor, o todos los trámites, perdón, el proceso que implica el contacto y el establecimiento con el Estado receptor, es sumamente importante e impacta de manera muy importante en sus vidas. Para conocer este comportamiento que queremos cambiar y cuál es el impacto buscado, para responder estas preguntas, también debemos conocer cuáles son los datos existentes acerca de este comportamiento y acerca del proceso del trámite tal cual es. Lo logro. Ahí está. En principio, realizamos un estudio sobre el proceso actual del trámite. Para esta representación gráfica del proceso, utilizamos además las dimensiones y atributos aportados por el trabajo de Simplificando Vidas, que nos fue sumamente útil para distinguir en las consideraciones que tienen que ver con la ciudadanía y los aspectos que tienen que ver con el organismo. Como se ve en este gráfico,
Es uno de los primeros datos que a nosotros nos llevó a poner foco en este trámite. En el proceso de este trámite tenemos tres lugares, tres fases que están ahí en gris, que se ven representadas en color gris, en donde los usuarios que comienzan el trámite desisten de continuar el proceso. Estos tres lugares son cuando inician, o sea, cuando se enfrentan por primera vez a la interfase y lo inician. Otro segundo lugar donde tenemos desistencia, donde desisten, donde los perdemos, podríamos decir de alguna manera, es cuando se les pide una complementarización de la información. Y el tercer lugar es el lugar que tiene que ver, o la fase del proceso que tiene que ver con el pago. En este caso, en este estudio, nosotros vamos a dejar de lado la tercera fase, porque primero no es significativa en números, ahora vamos a ver cuáles son los porcentajes de abandono, y segundo, en realidad es una cuestión general que habría que estudiarlo más en general hacia todos los trámites en línea. Hay un cierto porcentaje de desistencia en la fase de pago en todos los trámites en línea, no es particular de este. Lo que sí es particular de este trámite es la desistencia en las dos primeras fases. Bueno, como les decía, disculpen, estoy teniendo problemas para pasar la presentación. Como les decía, nosotros trabajamos en esta metodología con el análisis de datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos que a nosotros nos llevan a poner foco en este trámite? Como les comentaba Nicolás, nosotros afortunadamente, y después del proceso de trámites, de la implantación de los trámites en línea y su tiempo de uso, tenemos datos sobre el uso y las consultas de los trámites, y sobre el uso y el comportamiento de los ciudadanos en el proceso de los trámites. En este caso, tenemos el dato de que el 56% de las personas que inician el trámite no terminan el primer paso, lo que les hablaba de la gráfica anterior, ¿no? El primer foco de desistencia, el primer lugar donde desisten los ciudadanos es en el inicio, en la fase de inicio, y es un porcentaje importante, un 56%. También tenemos el dato, que es un dato general, más general, que es que el 33% de los que lo inician efectivamente lo terminan, solo el 33% de los que lo inician lo terminan. Este dato se complementa con que, como vemos en la gráfica, la mayor parte del tiempo que los ciudadanos pasan realizando este trámite es en la fase de inicio. Por lo tanto, además de que muchos, la mayoría, lo abandonan, esta fase les lleva mucho tiempo. Por lo tanto, nos está dando la información de que esta es la fase que les implica más dificultades. Podríamos empezar a pensar, que de hecho eso es nuestra hipótesis de trabajo, que en la fase inicial del trámite está uno de los mayores problemas a resolver. Estos datos cuantitativos que tienen que ver con el trámite concreto se complementan con algunos datos cuantitativos de contexto. Como les decíamos antes, es muy importante cuando trabajamos con foco en la experiencia de los usuarios, conocer a los usuarios. Entonces, los datos de contexto de esta situación y que hacen a este trámite tan importante para trabajarlo, además del comportamiento que vemos de los ciudadanos cuando lo realizan, es que el Uruguay está transitando un proceso de cambio en el flujo migratorio. A partir del 2011, los migrantes en Uruguay son más, y ya no son de las mismas características. Los tradicionales migrantes a Uruguay eran de los países fronterizos. Del 2011 en adelante estamos recibiendo migrantes de otras partes de América, sobre todo, incluso de África, y del 2016 al 2018, en 2 años, se cuatriplicaron las solicitudes de residencia al país. Por lo tanto, esto hace importantísimo poder trabajar con este trámite, ya que es un trámite que va a impactar, como decíamos hoy, mucho en la vida de cada una de esas personas, pero además en muchas personas.
Como les contábamos también, nuestra metodología se basa en la articulación de las metodologías cuantitativas y cualitativas. Las metodologías cualitativas utilizadas hasta ahora han sido las entrevistas. En el proceso, en el correr del proceso, vamos a utilizar otras como propiamente el seguimiento de la experiencia de usuario y algunas otras herramientas cualitativas. Por ahora lo que hemos hecho han sido entrevistas abiertas a miembros de organizaciones de la sociedad civil que nuclean a este grupo de personas. Como les contaba Nicolás, fue uno de los criterios que nosotros ponderamos, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que están en la temática, porque creemos que son quienes pueden identificar perfectamente las necesidades y las problemáticas de estas personas. En este caso, el licenciado Fossati, que es uno de los directores de la ONG Idas y Vueltas, nos comentó cuáles son los problemas que ellos perciben, o cuáles son las demandas o las necesidades que los y las migrantes les comunican a ellos. Entre los principales problemas que les comunican está el problema de realizar los trámites referentes a migración. Como decíamos antes, esto es sumamente importante para los migrantes, no olvidemos que son personas que vienen en situaciones de vulnerabilidad, desde lo económico hasta lo afectivo, todos sabemos, o por lo menos podemos presumir lo que implica el desarraigo de la migración, sobre todo cuando la migración es por factores económicos, no necesariamente por elección. Entonces, estas personas traen una vulnerabilidad especial y estructural. En lo que nos comentaba la gente de Idas y Vueltas es que ellos tienen, por ejemplo, un departamento jurídico que ofrece a los migrantes ayuda en una amplia gama de cuestiones jurídicas que podrían necesitar, y que el 80% de las consultas a este departamento jurídico están destinadas a pedir ayuda o a solicitar que les ayuden a hacer el trámite, cualquier trámite que tenga que ver con migración. Hay una frase que está ahí puesta, que nos pareció significativo ponerla, que es un trámite para migrantes, pero hecho con la lógica, con el diseño, para que sea completado con un uruguayo. También hablamos con gente de otra organización, que es una organización de venezolanos en Uruguay, que se llama Manos Veneguayas, y si bien los venezolanos tienen cierta facilidad para realizar el trámite, porque lo pueden realizar ya desde su país de origen, entonces vienen con cosas prontas, digamos, con parte de la documentación pronta, también señalan que la tramitación de la residencia, certificado de migración, son problemáticos para ellos. Gracias. Entonces, los primeros hallazgos de nuestra investigación y nuestro proceso de trabajo hasta ahora nos dicen que se identifican. Nosotros estamos trabajando, como les decíamos, en reforzar el uso y la apropiación de este trámite en línea, ¿no? El comportamiento que queremos cambiar es que ese 56% de las personas que lo abandonan, no lo abandonen, lo continúen en línea hasta el proceso final, hasta obtener el certificado, y además que muchas otras personas lo puedan hacer en línea. Para lo que identificamos, como les decía, es que existen ciertas barreras que son las que podrían ser causantes de estos abandonos o desistencias. Una tiene que ver con los requisitos pedidos, el nombre de los documentos, las aptitudes y talentos digitales de los usuarios, o sea, características propias de esta población objetivo, y la calidad de la información. Los usuarios de este trámite, como ya dije, pero vale la pena repetir, presentan realmente una situación de vulnerabilidad en cuanto a que muchos de ellos provienen de lugares en donde su vulnerabilidad es más económica que educativa, pero muchos provienen de lugares y provienen con una situación socioeducativa también muy vulnerable. Por lo tanto, las aptitudes y talentos digitales son un problema también para ellos. En este sentido, es que estos hallazgos que nosotros fuimos descubriendo en la investigación hasta ahora, por supuesto que el proceso sigue, lo tradujimos de alguna manera en los atributos significativos para ser analizados. O sea, nosotros utilizamos los atributos que se
referenciados en el trabajo Simplificando Vidas, tratando de detectar cuáles son los atributos que para estos ciudadanos, para este público objetivo, y en este trámite en particular, son los más importantes, para poder utilizar estos atributos como herramientas para generar el diseño de la mejora. Los dejo ahora con Nicolás, que nos va a hacer una síntesis. Bueno, muchas gracias, Patricia. Para finalizar y para resaltar algunos conceptos que estuvimos viendo en la presentación, comentarles entonces que lo que acabamos de presentar son los primeros hallazgos de la investigación. Nos resta ahora un camino por delante, que es conocer en mayor profundidad la temática de la que estábamos hablando, junto con los actores, los principales actores de estos trámites, del lado de la administración central, con el organismo que corresponde, y del lado de la ciudadanía con estos actores que conversamos recién. Para finalizar entonces, destacar estas ideas, en realidad, bueno, este enfoque y esta metodología, como se podrán imaginar, no va a poder ser utilizada para el 100% de los trámites que hoy están en línea en el Estado, sino que intentar enfocarnos en aquellos trámites sensibles que impactan en la ciudadanía. Esto nos va a dar mayor información para seguir enfocando y direccionando mejor la metodología en otros trámites más adelante. Utilizar evidencias cuantitativas, la información que tenemos de cada uno de esos trámites en línea y la información que presentamos recién de adopción y uso, es muy importante conocer con qué plazo se hacen los trámites, por qué no finalizan, en dónde las personas no pueden avanzar en esos trámites. Por otro lado, la utilización de las herramientas cualitativas, el análisis de lo que les pasa a las personas cuando hacen los trámites, yendo entonces del problema a la solución, es decir, identificando claramente en dónde están los problemas de esos trámites que hoy están disponibles a las personas y no pueden ser adoptados de la manera que quisiéramos. Y bueno, y siempre diseñando el cambio sobre la experiencia de usuario, sobre la necesidad real que tiene cada una de las personas. Pues finalizamos por acá nuestra presentación. Agradeciéndoles, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Quedamos abiertos para la sesión de preguntas. Muy bien. Muchas gracias, estimados. Karime, Franco, Nicolás y Patricia. Entonces, nos han llegado unas cuantas preguntas y yo voy a tratar de agruparlas de alguna manera. Hay algunas más volcadas a la... Tenemos una cosa que les quiero, una aclaración. Solo tenemos 10 minutos para estas preguntas y respuestas, por lo tanto, algunas quizá queden sin contestar, pero nos comprometemos a enviarles a quienes han formulado estas preguntas o a todas las personas que asistieron las respuestas concretas por mail luego de el evento, si es que no nos da el tiempo. Entonces, como les decía, hay preguntas más orientadas al tema de los desafíos y de cómo fue el proyecto y los aspectos tecnológicos, y otras más enfocadas al grupo humano sobre el cual se trabajó, ¿no? Con el cual se trabajó. Entonces, si quieren, empezamos primero por unas preguntas que vienen dirigidas hacia Karime, que básicamente hay varias preguntas en el mismo sentido, pero bueno, ¿cuáles fueron los mayores desafíos para poder implementar estos trámites 100% en línea? ¿Qué resistencias hubo? ¿Qué estrategias se pudieron aplicar? Tal vez dando un ejemplo de algún caso concreto. ¿Y qué consejos se podrían dar para otros organismos o los sectores públicos de otros países que se estén embarcando ahora en un proyecto similar de poner los trámites 100% en línea? Entiendo que, y esto es también una pregunta, que es una aclaración que se pidió, que cuando decimos trámite 100% en línea, es el trámite de punta a punta, ¿no?
que se pueda hacer 100% en línea. Entonces, Karime, te pido toda la concisión posible que puedas, porque me gustaría por lo menos hacer dos preguntas más en estos 10 minutos. Bien. Bueno, primero, me pareció muy buena tu aclaración, Alejandro, de qué es un trámite en línea para nosotros. Un trámite en línea, 100% en línea para nosotros, es que todas las interacciones que el ciudadano tenga que hacer con el organismo, puede hacerla por el canal digital, y si por alguna restricción normativa o técnica esa interacción no se puede realizar, para nosotros el trámite de todas maneras está 100% en línea. Y el caso típico que ponemos es la cédula de identidad. Para nosotros la cédula de identidad, la renovación de la cédula de identidad es un trámite que está 100% en línea, si bien tengo que ir al organismo a poner mi huella digital y sacarme la foto, porque por ahora la tecnología, si bien me lo podría permitir, no la tenemos instalada en Uruguay para hacer este tipo de... Eso por un lado. Por otro lado, bueno, los desafíos han sido unos cuantos, pero principalmente al haber desembarcado en los organismos con esta exigencia de tiempos y de metas, tuvimos que trabajar muy fuertemente en gestión del cambio, y en esto el equipo de gestión del cambio de AGESIC y también de las consultoras han dado una gran mano, en formar lo que nosotros dimos en llamar equipos transversales. Esos equipos transversales son con funcionarios de los organismos, que lo que hacen es llevar el proyecto en sus espaldas, y tienen plena conciencia del trabajo que tienen que hacer, y son nuestros interlocutores con el resto del organismo, que, por supuesto, si un organismo tiene 50 trámites, va a tener 50 dueños de trámite, que son los que lo conoce, y era imposible dialogar con todos ellos. Entonces, el equipo transversal en los organismos ha tenido una importancia muy grande, y de hecho, hemos notado una gran diferencia en aquellos en que al principio esos equipos eran nombrados solamente porque era un requisito que le poníamos, y en otros se les daba realmente, se les transfería, se los empoderaba para hacerlo, y los resultados han sido totalmente diferentes. Y también tenemos que decir que a lo largo de los años, en esto de lograr las metas intermedias, y en esto de ir aprendiendo de cómo llevarlo adelante, hemos tenido muy buena respuesta de todos los equipos transversales, y todos han terminado trabajando mucho. Otro tema muy importante, que también se nos presentaba como resistencia, es que en principio las personas no ven a los trámites como tareas sustantivas de sus organizaciones. Luego, que empiezan a transitarlo, se dan cuenta que son su cara visible o su relacionamiento para sus tareas sustantivas. Entonces, eso nos llevó un tiempo que lo comprendieran, pero después que lo comprenden, toman también, digamos, un impulso diferente dentro de la organización. ¿Qué les diría a los que tienen que comenzar con esto? Bueno, es fundamental tener que nosotros lo teníamos, porque, como les dije, el país ya estaba trabajando en eso, un repositorio único con la información de los trámites. Nosotros partimos en el año 2015, ya teníamos nuestro catálogo de trámites, que eran muy poquitos de ellos, estaríamos en un 10-15% que estaban en línea o se iniciaban en línea, pero teníamos las fichas de todos los trámites, sabíamos de qué iba el trámite, quién era el responsable, qué requisitos tenía, todo eso ya estaba en un único repositorio. Eso creo que es una de las cosas fundamentales que nos permitió dar este gran paso. Así que el primer consejo es tener claro la cantidad de trámites y el catálogo. Y el segundo consejo es que también nosotros habíamos hecho una buena base para mantener ese ecosistema, o sea, tenemos que tener los componentes de software, todo lo que necesitamos para llevar adelante los trámites digitales, tenemos que tenerlo en una forma que ya esté estable. Nosotros teníamos la firma electrónica, teníamos la identidad digital, teníamos una agenda electrónica, teníamos el formulario electrónico, teníamos la plataforma de interoperabilidad, 100% indispensable para esto. O sea, hay que tener la base, los cimientos en buen estado para poder tirarse a este emprendimiento. Perfecto. No sé, muchísimas gracias. Entonces, si les parece, ahora pasamos a las preguntas más orientadas a la intervención de Patricia y Nico. Bueno, hay preguntas en torno a
la cuantificación del público objetivo, es decir, cómo midieron, si hay mediciones de los niveles de vulnerabilidad y de cuántos migrantes hacen este trámite, ¿no? De los datos mostrados, nos preguntan también en qué periodo de tiempo se midieron. Hay una pregunta sobre qué pasó, o sea, se decía por ahí el 56% abandonó en el primer paso. ¿Qué pasó después con esas personas, ese 56% que abandonó? ¿Se perdió definitivamente? ¿Pudieron retomar de alguna manera? ¿Se hizo algún seguimiento? Y luego hay una pregunta muy interesante sobre la documentación que se les requiere a estas personas y que si en algún caso esa documentación, se ha aceptado documentación digital de otros países, ¿no? Partidas de nacimiento digitales o digamos documentos notarizados digitales de otros países como para procesar el trámite, ¿no? O necesariamente el hecho de que haya que presentar documentación física en papel hace que el trámite no pueda ser 100% en línea en ningún caso, o si se va a avanzar hacia eso. Entonces, creo que... y hay otra pregunta importante para de algo que comentó Patricia. Voy a usar un término mío. O sea, la pregunta era cómo neutralizaron el trámite refiriéndose al aspecto lingüístico. Y más bien yo creo que la pregunta es cómo lo desuruguayizaron. ¿Sí? Decían por ahí que el trámite era para extranjeros, pero en realidad estaba pensado como para uruguayos. Entonces, ¿cómo desuruguayizaron eso para que el trámite realmente fuera para extranjeros que vienen de distintos países con distintos, digamos, toques culturales en cada uno, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, me encantaría tener todas esas respuestas, porque eso implicaría que nuestro trabajo ha avanzado y ha avanzado maravillosamente. No sé si quedó claro, pero lo aclaro en este momento. Nosotros estamos en una etapa inicial de nuestro trabajo. Lo que tenemos hasta ahora son estos datos cuantitativos y cualitativos que llamamos hallazgos, que son los que nos van a guiar en nuestras hipótesis de trabajo. Desuruguayizar el trámite es parte de nuestro objetivo. Nosotros lo que estamos en este momento es en una etapa exploratoria, y lo que hemos visto hasta ahora han sido los datos que hemos podido obtener, que son los datos base de nuestra línea base para ponernos a trabajar. A partir de ahora es que vamos a diseñar en qué aspectos, en qué lugares del proceso del trámite hay que cambiar qué cosas. Eso en principio, porque hay muchas de las preguntas que no puedo contestar porque van a ser, digamos, el final, y si todo sale bien, nos van a dar el éxito de nuestro trabajo, ¿no? La idea es esa, es mejorarlo. Tenemos la metodología ya armada y tenemos la información base, pero por supuesto nos falta pasar por todo ese proceso. Lo que sí sabemos es que muchas de las personas que realizan el trámite, en definitiva, lo terminan haciendo, pero con mucho apoyo de las organizaciones que nuclean inmigrantes en Uruguay. Es decir, que las secciones jurídicas ¿no? de esas organizaciones colaboran mucho en que este trámite pueda ser realizado por la persona, porque la persona desiste de hacerlo por ella misma. Ese es un poco la información que tenemos a priori del trámite. Obviamente que es un desafío, como decía Patricia, lo que viene ahora, el próximo paso, que sin dudas también incluye a muchos más organismos, quizás de la Administración Central, que también se ven involucrados en esta temática. Claro, nosotros cuando empezamos en el voy a tratar de ser breve y ordenada, lo cual es muy difícil para mí. Cuando empezamos en el trabajo que contó Nicolás de la bolsa general de trámites sobre los que teníamos datos, a filtrarlos, generamos una suerte de ranking de trámites plausibles de poder trabajar con esta metodología. En ese ranking
los trámites relacionados a migración quedaron en primer lugar por varios de los criterios que nosotros habíamos usado, sobre todo y principalmente el que tenía que ver con la vulnerabilidad de la población y con que mejorarlo iba a generar un impacto realmente importante en esta población. Ahora estamos en esta etapa, ¿no? De ver cuáles son las características de la población, porque como decía hace un rato, el fenómeno migratorio, el flujo migratorio en Uruguay ha cambiado muchísimo, entonces eso es parte de lo que tenemos que conocer en profundidad, no lo conocemos en profundidad todavía, tenemos simplemente una idea de lo que tiene que ver con los lugares de donde vienen las personas. Por ejemplo, sabemos que ha crecido y que los trámites se han multiplicado por 4 y sabemos que se estima, hay proyecciones de que va a seguir creciendo, eso sí lo sabemos. No conocemos todavía la experiencia puntual de los usuarios, de cada uno de los usuarios o de grupos de usuarios concretos, que probablemente sea distinta a la de los africanos, que la de los venezolanos, que la de los cubanos. Hay determinadas cuestiones que tienen que ver con que una de las cosas que sí vamos viendo en este trabajo, en esta construcción de la metodología y de esta línea base con la que estamos trabajando, es que necesitamos apuntar hacia la generación de un servicio a los migrantes. Quiero decir, cuando el migrante llega en esta situación de vulnerabilidad, que son diversas, papá, que ya lo dijimos, necesita tener un estado receptor que le facilite todo el camino hasta obtener la residencia legal y la cédula de identidad, que es lo que le va a posibilitar trabajar. Porque no olvidemos que la mayoría son migrantes que vienen a trabajar a Uruguay. Entonces, en ese sentido es que queremos trabajar, en generarle ese pasaje, ese camino, ese tránsito, esa relación con el Estado uruguayo, con la mejor experiencia posible, que no sea una traba, sino que se le facilite. En cuanto a los datos que manejamos, los datos cuantitativos, que es lo otro que recuerdo, son datos de 2019, los datos de la traza del trámite. ¿Y qué pasa con el 56% de los que abandonan, desisten? No lo sabemos, todavía no lo sabemos, es parte de lo que queremos explorar. Probablemente, y por lo que hemos hablado y por lo que hemos trabajado con las organizaciones de la sociedad civil, muchos de ellos vuelven a hacer el trámite apoyados por la sociedad, sobre todo, de repente, por ejemplo, por este departamento jurídico, que lo que sucede realmente, esto sale de las entrevistas, las abogadas se dedican a entrar a la página y a ayudarlos a completar los formularios. En cuanto a la documentación, Alejandro, también la documentación, los requisitos, como veíamos ahí, es parte del problema, es otro foco de problema que tenemos. En algunos países ni siquiera existe el documento homólogo al que se pide aquí. No recuerdo el país ahora, me parece que es un país africano y en República Dominicana también sucede, pero lo que conocemos en Uruguay como partida de nacimiento no existe, no solamente con el nombre, sino que no existe un documento homólogo. Y esas son varias de las dificultades que estamos descubriendo de a poco, que creemos que son las causas de la desistencia. Perfecto. Bueno, desafortunadamente no han quedado muchas preguntas por responder. Yo voy a contar con la buena voluntad de AGESIC para contestarlas luego por escrito. Tenemos, las mandaremos a todos los que se han inscrito. Había una pregunta también sobre el video de esta presentación. El video va a estar disponible, también les enviaremos el link apenas quede publicado. Y para cerrar, bueno, agradecer nuevamente al representante en Uruguay, Matías Mendersky, por haber apoyado este evento. Agradecer, obviamente, al equipo y felicitar al equipo de AGESIC en este trabajo de evolución de, bueno, una vez que tenemos todo digitalizado, después qué, ¿no? Y realmente todavía no es el fin del camino, la digitalización es un paso que luego tiene que ser continuado con medidas más, como bien expresaba Karime al principio, no de expansión, sino de profundización en determinados casos. La metodología que presentaron no es una metodología para aplicar a todo el universo de trámites, sino es más bien una metodología para la intervención quirúrgica en determinados casos, bien elegidos. Entonces,
nos quedamos con estas ideas, y bueno, la verdad que a mí me hubiera encantado hacer muchas otras preguntas. Sinceramente, muchas gracias a todos los que han participado, que han enviado preguntas, prometemos, reitero, enviar las respuestas por escrito. Y antes de cerrar, quiero invitarlos al segundo webinar de esta serie, que va a tener lugar el lunes 14 de septiembre a las 3 de la tarde de Washington. En este segundo webinar vamos a presentar los resultados de la última publicación Simplificando Vidas, que refiere al estudio que se realizó en 2018, y el Institute for Citizen-Centered Service de Canadá, que es la institución que desde hace más de 20 años realiza un estudio periódico, se llama Citizen First, va a presentar el estado de situación de la calidad de los servicios públicos en Canadá. Entonces, va a ser más de un webinar no tanto enfocado en un caso y en un caso práctico, sino en las mediciones y en las metodologías en general, pero les prometo que va a estar muy bueno, así que los espero, reitero, el 14 de septiembre a las 3 p.m. hora de Washington. Y sin más, agradezco mucho y espero que haya resultado de su interés. Por la cantidad de preguntas me parece que sí. Y bueno, nada, a seguir trabajando por estados más eficientes, más efectivos y más transparentes. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen fin de semana. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.